¡Soldados! Ha llegado la hora de enseñarles a los maturrangos que nadie va a venir a decirnos cómo hemos de gobernarnos. Vamos a demostrarles, con lanzas y sables, que nuestra causa es la más justa y la más noble. Como si fuese tan fácil esclavizar a hombres libres, bien armados y con tan alto espíritu. La libertad no tiene precio, ni siquiera el de nuestras vidas. ¡Juremos morir antes de ser esclavizados nuevamente! ¡Seamos dignos de nuestra patria! ¡Seamos dignos, carajo! ¡Duro con los latones sobre las cabezas de los tales godos! Usted por la derecha y en el centro nos encontramos. ¡Todo el mundo al frente!
La acción fue simple, pero muy efectiva. Se basó en dos puntos: el factor sorpresa y la acción envolvente o de tenazas. San Martín chocó de frente contra los realistas, evitando que formaran cuadro. La segunda columna, liderada por Bermúdez, debió dar un gran rodeo, llegando tarde a la acción, pero termina por desbandar a las filas enemigas. Los realistas escaparon hacia las barrancas con la intención de rearmarse. Con San Martín herido, Bermúdez tomó el mando y ordenó la tercera carga que definió el combate. El combate fue sangriento, demasiado para los pocos soldados que pelearon y los escasos 15 minutos que duró. 40 muertos del bando realista, 15 del bando patriota, muchos heridos y varios prisioneros. A los 11 días, con la pierna amputada por la gangrena, el capitán Justo Germán Bermúdez se deja morir desangrado en una de las habitaciones del convento. Meses después, Hipólito Bouchard deja el ejército y se incorpora a la marina. Finalmente consigue su patente de corsario y logra importantes victorias para la independencia americana. El soldado Juan Bautista Cabral, muerto a 2 horas del combate, recibe el ascenso póstumo a sargento. San Lorenzo marca un giro en la revolución. Por un lado, es el primer combate de la guerra por la independencia librado por un regimiento profesional, instruido en los últimos adelantos de la guerra europea. Por el otro, es el primer combate librado por San Martín en territorio americano. Esta victoria inaugura su carrera como líder patriota. Con el mismo método, reclutando soldados en las provincias, en pocos años organizará grandes ejércitos que cruzarán los llanos y la cordillera para llevar la guerra hasta el Perú en el intento de fundar una gran y única nación americana.